gracias, Ornella, por toda la información. Y mañana a partir de las 3 de la tarde en la Plaza de la Paz será escenario para Miche Rock Festival 2012. Serán 14 bandas locales y nacionales que se presenten en esta versión del festival, que cuenta con las categorías rock, metal y alternativa. Había muchas bandas muy buenas, a pesar de que son nuevas, mostraron un gran nivel. La idea es que las bandas de Barranquilla muestren pues lo que estamos haciendo y que pues después de esto tengamos oportunidades para tocar en varias partes, en varios lugares. Para este evento totalmente gratuito estarán como invitados especiales bandas reconocidas a nivel nacional. Este año Psicotrópico viene con un show muy dinámico, muy enérgico. Somos un dúo realmente. Y este 22 de octubre la Pildorita viene recargada con una edición especial. Luego que por varios meses la Pildorita haya estado con lupa en mano dando de qué hablar, llega con una edición especial en el diario La Libertad. Vamos a tener una recopilación de todos los personajes que han salido en las micronotas. Y es que este personaje, amado por muchos y temido por otros, llega con sorpresas en el que veremos en caricatura a quienes han salido en sus columnas. En esta edición va a estar el cirujano, la mula, el monseñor, algunos más. Pildorita viene cargada de mucho, mucho contenido. Y Robinson Díaz y Alberto Barrero están de visita por Barranquilla para presentar la obra de teatro Sexu, una loca comedia animal. Esta obra, dirigida por Pavel Novicki y escrita por César Betancourt, llega cargada de humor por primera vez a Barranquilla. Traemos la comedia Sexu, lo que usted no sabe de la vida sexual de los animales. Un show que les traemos espectacular, risoterapia pura para levantar el espíritu, para levantar el alma, lo que usted no sabe de la vida sexual de los animales. ¿Usted se considera un tigre en la cama, una pantera en la cama? No, no ha visto, es nada, papá. Y es que el público también tiene una participación especial. La gente se imagina cómo podría ser si adaptaran diferentes comportamientos de animales a la vida humana.